Ah, Rocío, qué tiradero. Perdón, señora, es que se me fue la hora dándole de comer al niño. Bueno, es que parece que ni barriste. No, no terminé, es que me entretuve con el bebé. Bueno, no importa. Vamos a comer. Le falta un poco a la comida, pero ya casi está. Pues apúrate. Señora, es que el bebé ya está más grande y necesita mucho más atención. Ay, hola, mi amor. María, tú estás de vacaciones, ¿verdad? Sí, doctora. Oye, ¿y por qué no le ayudas a tu mamá con el trabajo de la casa? Claro que sí, doctora. ¿Mm? Así tienes algo que hacer estas vacaciones. ¿Mm? ¿Qué pasó, corazón? Toma, cariño. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Ay, no! Que te vaya muy bien, hija, ¿eh? ¡Suerte! Entonces, ¿cuándo Abraham debe quedar así? A ver. Muy bien. Acá, María. Eso. Pensé que no llegabas. Es que le estaba ayudando a mi mamá. ¿Tienes mucho trabajo? Muchísimo. Ni pude pasar a comprar el papel de color. ¿Quieres uno? Sí, por favor. Gracias. ¡Qué bonita mochila! Gracias, me la compró mi mamá para el curso de verano. ¿Por qué te fuiste tan rápido hoy? Es que tenía que ayudarle a mamá a preparar la comida. ¿Y hasta cuándo le vas a ayudar? No sé. El bebé de la doctora ya está muy grande y mi mamá no puede sola con todo el trabajo. ¿Cómo le vas a hacer para el curso de verano? No sé. Hola, María. Hola, Viole. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, nos vemos luego. Igual. Bye. ¿Quién es? Es mi prima Violeta. ¿Cómo le hace para cargar tanta bolsa? Ella ya tiene tiempo trabajando. Se salió de la escuela para ayudarle a su mamá. ¿Qué pasa? ¿Crees que eso me pase a mí? No creo. ¿A poco tu mamá te sacaría de la escuela? No sé. Ya sé. Tengo una idea para que no te saquen de la escuela. ¿En serio? Sí, ven. Este también. Este lo plancho yo. Es muy delicado. Ok. Ay, ahorita vengo, que está llorando el niño. Sí. María, te dije que yo lo planchaba. ¿A qué huele? Era muy especial. Me lo trajo Balbina de la ciudad. Señora,
Perdóneme. Fue mi culpa. No, yo... No, yo no me di cuenta que había dejado la plancha prendida. Pero nada, Rocío. Mira, voy a buscar a otra persona para que me ayude. Te dije que yo lo planchaba. ¿Por qué lo agarraste? Ya me habías ayudado mucho. Es que... ya no quería trabajar. ¿Pero por qué? Si lo haces muy bien. Si lo seguía haciendo bien, me iba a quedar trabajando contigo y ya no iba a regresar a la escuela. ¿De dónde sacas eso? Eso le pasó a Violeta. Hija, yo nunca te voy a sacar de la escuela para que trabajes. Tú tienes derecho a estudiar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues, le vamos a reponer el trajecito a la doctora. A lo mejor así me regresa al trabajo. Sí, mamá. No te preocupes. ¡Marchanta! Ay, me fui a una. Que ya me quedé sin dinero, ya todo está bien caro. Esta. Se pasa por mi casa y ahí le pago. A ver si no trae plagas. Buenas tardes, doña Balbina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ay, María, ¿te gustó tu mochila? Sí. Le gustó mucho. Muchas gracias, doña Balbina. Quiero preguntarle, ¿podría traernos otra cosa de la ciudad? Sí, claro. ¿Qué se te ofrece, Rocío? Un trajecito de bebé, como el que le compró a la doctora Ibáñez. No, pero ese... ¿estás segura? Ese es costoso, ese es caro. Digo, mucho más caro que la mochila, por supuesto. ¿Le puedo dar el dinero la próxima semana? Pues mira, yo me voy pasado mañana. Si me das el dinero completo, pues está bien, porque en esa tienda no aceptan pago a plazos. Está bien. Yo le consigo el dinero. Está bien. Ahí me lo pasas a mi casa. Muchas gracias, doña Balbina. Que tengan buen día. Hasta luego. Hacer? No sé. Tenemos que vender mi mochila, ¿verdad? Sí, no alcanzo a juntar el dinero tan rápido. Y vas a tener que faltar unos días al curso de verano. No, ma. Solo es por unos días. Ahorita no tenemos el dinero para comprar los materiales que necesitas. No debía haber quemado el trajecito. No, María. Yo no te debí haber metido a trabajar, y menos a planchar. Eres una niña. Zaira, ayúdame, por favor. Córrele, córrele. El doctor le está esperando, córrele. Permítame un segundo. Tuvimos que empezar sin usted, Ibáñez. Perdóneme, doctor. Es que se me hizo tarde en lo que me preparaba para venir.
Solo le recuerdo, doctora, que es temporada de vacunación y que tenemos que ser muy puntuales con todas las citas, ¿me comprende? Claro que sí, doctor. No volverá a pasar. Eso espero. Póngase a trabajar, por favor. Ay, doctora, el niño necesita que lo cambien. Adiós, maestra. Adiós, Ana. Adiós. Adiós, Ana. ¿Por qué no ha venido María? Porque no le alcanza para los materiales. ¿Y por qué no habló conmigo? Carmen, ¿qué pasó? Fue mi culpa. Yo le dije que a la hora de planchar que... ¿Cómo que fue tu culpa? ¿Y cómo que María estaba planchando? A ver, ven, platícame, ¿qué fue lo que pasó? Es que yo le dije que quemara el trajecito. ¿Tú le dijiste que quemara un trajecito con la plancha? Señor, deme una paleta, por favor. Gracias. Gracias. Doctora. Hola. ¿Estás bien? Ay, gracias. ¿Cansada? Pues es que no me da tiempo de trabajar, cuidar al bebé, limpiar la casa. ¿Pero qué no te estaba ayudando Rocío con el trabajo de la casa? Pues es que despedí a Rocío. La despediste. No fue porque quemó el trajecito, ¿sí? ¿Y tú cómo te enteraste? Carmen me contó. Rocío y María están juntando dinero para comprarte un trajecito nuevo. María ya no va al curso de verano. Bueno, hasta vendieron la mochila nueva de María. La verdad es que yo sin la ayuda de Rocío ni siquiera me puedo concentrar en el trabajo. Sí. Hola, Rocío. Hola, María. Hola, doctora. ¡Qué sorpresa! Sorpresa la que me llevé yo. ¿Cómo está eso de que María ya no va al curso de verano? Estamos ahorrando. Ay, no. No tienen que reponerme el traje. María, tú tienes que estudiar y yo no debí pedirte que ayudaras a tu mamá. Mira. Son los materiales que necesitas para el curso de verano. Si me da tiempo de llegar, ¿puedo ir al curso? Claro que sí, hija. Gracias, doctora. De nada. Ay, doctora, yo no voy al curso de verano. Rocío, con todo el trabajo en la clínica, no me di cuenta de todo lo que haces en la casa. ¿Qué es esto? Un contrato. El trabajo que haces en el hogar es muy importante y hay que reconocerlo. Muchas gracias, doctora. Mira, aquí podemos anotar todas las cosas que tienes que hacer y las que no. ¿Lo llenamos juntas? Sí. ¿Quiere pasar? Ya ves, te dije, todo tiene solución. Para ti. Ay, qué bonita. Gracias. Es igualita a ti porque es linda como tú. Ay, chiquita. Gracias por ser mi mamá. Ay, tú gracias por ser mi hija.